Sabroso, mija. ¿Con qué te puedo pagar, amor? Ve nomás. Ni modo, mío. Que más te atiendo. Te pagaré con intereses. ¿Cómo quedaron los huevitos? El desayuno. ¿Sabroso? Muy bueno. Muy sabroso. Thank you, mija. Vamos a hacer un rico desayuno, un sabroso desayuno. Vamos a poner una temperatura media. Unos tomates de la huerta, la cebolla no es de la huerta, pero los chiles son de la huerta. Esta salsa la voy a revolver con la misma salsa que voy a hacer. Esta es del año pasado. Esta es envasada del año pasado. Que hicimos de los tomates, chiles y todo que teníamos del año pasado. Bueno, así vamos a ir picando los vegetales. Todo. Vamos a hacer una salsa para unos huevitos rancheros o montados, como le llaman muchos. Yo sé que en diferentes lugares le llaman de diferente forma. Yo voy a usar todo tipo de tomate que tengo de la huerta, porque no hace falta. Y hay que reutilizar todo lo que tenemos. La chiquita. Ay, chiquita también. Bueno, ¿sabes qué? Voy a picar primero la cebolla para que se vaya sofriendo. Y lo vamos a hacer con huevitos orgánicos. La huerta, de la huerta de nuestras gallinas. Oye, ya ando poniendo que son huerta las gallinas. No, hombre. Pues sí. ¿Qué, todavía ando desdormida o qué? Mis gallinitas son tres, pero sí dan sus huevitos. Se juntan sus huevitos para el fin de semana. Tenemos un buen desayuno. Bueno, que entre semana no comemos mucho huevo. Pero vamos a bajar esto de aquí. Echar la cebolla, que se vaya sofriendo. Igual que chile también va a estar bien ahora. Cebolla. No sé cómo cebolla morada, pero bueno, voy a hacer cebolla blanca. Que vaya sofriendo. Y vamos a picar estos tres chilitos, porque los tenemos bien chilositos, porque son chiles rancheros, digo, huevitos rancheros. Estos chilitos no huelen en chiloso, no sé cómo hayan estado. Esperemos que bien chicositos. No nos parecen ni la colita del pez chile. No, voy a explicar así como en pedazos grandecitos. Pedazos grandecitos. ¿Va a probarlo? No, voy a. No está huele. No tiene olor de. No huele a picoso. Pero déjame probar. Pues no. Ah, no, sí está chisosito. Sí. Sí, está picosillo. No mucho, pero, porque hay días que salen más picosos que otros días, pero le voy a echar el chile, ahora con la cebolla porque se vayan sofriendo los dos. Así, vamos a hacer un sofrito, exactamente, eso se llama así, sofrito. Vamos a... Me gusta mucho, porque me gusta, pero toda viejita, pero me encanta. Aquí lo vamos a dejar, que se sofría. Y vamos un poquito más de temperatura. Y vamos a picar rápido los tomatitos. De la salsa. Para que se sofrían. Ya que estén bien sofritos, vamos a comer. Vamos a echarle un poco de la otra salsa que ya tengo preparada. Para que nos salgan bastantitos salsa, porque somos cinco en la casa. Entonces, para que salga bastantita para los huevitos. Bueno, así lo voy a tapar. Vamos a taparlo con la tapadera. Vamos a hacer los huevitos ahora. Ya puse el aceite en una sartén a fuego altito. Aquí tenemos las tortillas y la salsa ya se está cociendo, se está haciendo, miren, ya se está haciendo, le eché sal,
también. Ya que se cuece un poco más, le vamos a echar la otra salsa para que hierva junto con ella. Con la que hicimos. Para que se complete más. ¿Está caliente? No está caliente todavía. Vamos a ver, ¿está caliente está? No, está frío. ¿Echarle la salsa, no? A esto. Oh, ok. ¿Le echamos ya una vez la salsa? Sí. Que se vaya cociendo junto. Echársela toda, porque son muchos huevos, son huevitos. Somos varios. En esta casa comemos muy bien. O sea que se cocine junto. Así despacito. No lo despacito, fuego lento. Ya está esperando a la chiquita para comer también. No, la chiquita ella siempre espera. Ella quiere ayudarme a cocinar. ¿Verdad, mi niña? Yo siempre me quise ayudar a cocinar, mamacita. Sí. Ay, amor, ¿y por qué no la dejan cocinar a ella? Bueno, más que tortillas. Lógico, las tortillas no son recién hechas, ¿verdad? Pero vamos aquí en la ciudad, cerca de la ciudad, como he dicho, ¿no? Trabajamos también y estamos haciendo las tortillas. Vamos a dejar que se fríe un poquito la tortilla. Me gusta sofreírlo un poquito. Lo voy a voltear un poquito para este lado. Porque esta es la parte de atrás de la tortilla. Sofríe un poco por el frente. Y te lo voy a voltear. Ya se sofríe un poquito. Lo volteo y le mocho el huevito. Para que se fría junto con el huevito. Se agarra uno de los orgánicos. Sí, de los huevitos de nuestras gallinitas. Vamos a echarlo. Ahí está, ¿no? Vamos a echar salecita. Mientras se cose eso, vamos a prenderle la estufa. Aquí tengo un sartén con poquito aceite. Una remolida a los frijolitos para que sean los frijolitos remolidos. Una gente le dice chinos. ¡Oh! Te explotó un huevo. Ok. Se va a remolir aquí. Ya creo que ya tengo que los huevitos también. La salsa ya está quedando. Ay, este va a estar bien rico ese desayuno. Es un sabadito, así que tenemos que disfrutar nuestro día de descanso. Primero que nada con un buen desayuno, para energías para tener para el día. Ya voy a voltear esos huevitos. Y me gusta también tan cocidita en la yema. Comida muy salada, ¿no? Cuando me queda salado, no más, no. Esto va para la compo. Bueno, ya lo estoy hirviendo. Ya le vamos a apagar. Págale, hijo. Bien, ok, vamos a dar un plato para el. Porque ya son viejos. Son viejos estos sartenes. Tengo mucho tiempo con ellos.
Y a ver otra vez. Estos huevos, hombre. Ok. Y vamos a poner su salsita. ¿No quieres acercarlo? Para que no se quede. Frijolitos, efectivamente, vamos a poner también a freír unas tortillas. Y eso le dicen así, comérselo con otra tortilla frita. Y le vamos a poner un quesito encima. Por la chiquita, ¿no? La quesita quiere. Vamos a ponerle quesito tanto a los frijolitos como a los huevitos. ¿Queso fresquito? Queso fresco. Pues que para nosotros es fresco porque aquí pues no podemos tener del rancho. Estamos muy lejos de donde hacen quesos. Así que así. Vamos a poner unas tajaditas de aguacate. ¿Dónde? Aquí vamos a poner la tajadita de aguacate. Así que el que quiera lo aguacatito con aguacatito. Así nos queda nuestro plato. Una delicia. Un desayuno sencillo, los huevitos montados o a caballo, como les gusta decirle, rancheros, y un frijolito, su aguacatito bien sabroso. Esto va a ser por el día de hoy.